a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los Estamos ayudándonos mutuamente, es lindo, ¿eh? Lindo. El que yo ayude siempre me gusta, pero a veces no me gusta que me ayuden. Y no, esa ayuda mutua es linda, hermanitos queridos, porque sabemos que todos nos necesitamos. Y así como a ti te gusta ayudar, a la otra persona también le gusta ayudar, sentirse útil. Así que seamos humildes y reconozcamos que necesitamos ayuda, ¿eh? Que no somos dioses, sino que yo te necesito y tú me necesitas, ¿ah? En el amor del Señor, a eso vino, ayudarnos a servir. Y veamos hoy día qué nos dice nuestro amado Señor en Lucas 6:31. El Espíritu Santo nos ilumina y veamos cuál es el alimento que hoy día nos va a ayudar a estar más cerquita del Señor. Lucas 6:31. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Palabra de Dios. Hermanito, una línea, colocarla en el frigidero, en tu libreta, en tu cartera, donde sea. Tratan a los demás como quieren que ellos te traten a ustedes. ¿Cómo sería nuestra vida si fuera así, hermano? Tú eres masoquista. ¿Tú quieres que hablen mal de ti? ¿Tú quieres que te roben? ¿Tú quieres que andes solo y que nadie se preocupe de ti? No. ¿Quieren que seas bondadoso, que te tengan paciencia? Sí, ¿no es cierto? Que te aguanten. Bueno, hermanito, eso mismo es lo que yo tengo que hacer por el otro. Si la vida fuera así, ¿cómo sería? Sería otro mundo, sería el mundo del amor, de la paz que el Señor quiere y vino a implantar, vino a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, sígueme. Y Él que vino a predicar, no solo con la palabra, sino con los hechos. Y eso mismo quiere que tú y yo hagamos, hermano. Y por eso tenemos que tratar por todos los medios de hacerlo. Tratar por todos los medios de agradar al otro, de servir al otro. ¿Qué le gustaría? Ah, no, eso no me gusta a mí, así que chao, el que me aguante. Y si el otro piensa lo mismo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vivimos? Peleando, amargado. Pero si vivimos pensando, ¿qué le gustaría al otro? Esto a mí no me gusta, bueno, pero se lo voy a ceder. Y el otro piensa lo mismo, ¿ya? Y muchas veces yo le he dicho que en comunidad aquí con nuestra hermana que vivimos, tratamos de hacer eso. Y nos da risa porque de repente, ah, hoy compré esto, te gusta, pero a ti, bueno, pero a ti te gusta. Y ella ha hecho lo mismo. Ella comiendo una cosa, yo la otra. Y en el amor del Señor. Entonces, cuando aprendamos a hacer eso, vamos a ver que tu vida y la mía va a cambiar. Y si cambia nuestra vida, cambia nuestro alrededor. Y vamos dando el ejemplo que ese es más feliz sirviendo que ser servido, amando que ser amado, ¿ah? Así que pidámosle al Señor hoy día que nos ayude a realmente a llevar todo el amor que yo quiero para mí, llevárselo a los demás. En las bodas de Cana, María estaba presente. En medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban. Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. En las bodas de Cana María estaba presente. Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban. Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. Falta el vino, falta el vino, hijo mío. Falta el vino, falta el vino,
sal del vino, hijo mío, falta el vino. Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento, vio en los ojos de su madre esa gran necesidad y no le negó a María el milagro que pedía. Y 6 tinajas de agua en vino convirtió. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Invitas a María a la fiesta de tu vida, ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad. Y a su hijo rogará como lo hizo aquel día, que se repita el milagro de Caná. Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro. Sé fiel a las palabras que tu madre te dirá. Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses, ante tus ojos el milagro ocurrirá. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. María